Bienvenidos al nuevo Residencial María Luisa, donde la calidad de vida no tiene límite de edad. Síguenos en Facebook para más información. Saludos amigos y bienvenidos una semana más a nuestro programa El Café, este espacio a primera hora de la mañana para abordar temas de actualidad. Esta semana comenzamos hablando de salud y es que mañana, día 14, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. En nuestra ciudad, desde hace algunos años, existe una asociación que se ocupa, que trabaja con las personas que sufren diabetes. Se trata de Diabetes Lucena y hoy nos acompaña su presidenta María del Mar Reyes. Buenos días, María del Mar. Buenos días. Y muchas gracias por acercarte a compartir unos minutos con nosotros para hablar de algo que conoces muy bien, en este caso en primera persona, porque bueno, pues en este caso tu niño tiene diabetes, pero son muchos los lucentinos que tienen esta enfermedad y que deberían conocer de la existencia de esta asociación que trabaja para ellos. En primer lugar, por situarnos un poco, cuando hablamos de diabetes, casi todos conocemos a alguien que tiene diabetes, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, pero de forma un poco general, ¿de qué números estamos hablando a nivel nacional y cuántas personas tenéis vosotros conocimiento de que puedan padecer diabetes en Lucena? Bueno, en primer lugar, agradeceros esta oportunidad de poder estar aquí y poder hablar un poquito. Es un placer siempre. Sobre diabetes en este caso. Y bueno, pues comentar, porque son más de 5 millones de españoles los que de manera general tienen diabetes o padecen diabetes. De estos 5 millones, en torno a unos 90.000, se dice que tienen diabetes tipo 1. Y bueno, de cada 1.000 niños, pues 2 padecen diabetes tipo 1. Estos son datos muy genéricos que encontramos de manera muy diversa, porque según la fuente de información que busquemos, pues nos dan unos datos u otros. De hecho, en el último congreso de diabetes que hubo a nivel nacional se hablaba precisamente de la necesidad de crear una base de datos concreta, con datos fehacientes sobre las personas con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2, con diabetes gestacional, con diabetes tipulada, con diabetes, porque dentro de la diabetes tipo 1 ya estamos encontrando, como que estamos poniéndole apellido a distintos tipos de diabetes que tienen la sintomatología común, pero no son del todo iguales, ¿no? Porque algunas son genéticas, otras no son genéticas, son provocadas por otros factores, algunas aparecen a una edad más avanzada, el diabetes tipo 1 que suele aparecer en niños pero aparece ya en adultos, incluso de más de 40 y 50 años, entonces se está poniendo como apellido a los distintos tipos de diabetes dentro de la diabetes tipo 1. Y si aterrizamos un poco en Lucena, ¿qué datos manejáis vosotros en cuanto a qué parte de la población puede sufrir esta enfermedad? Bueno, en Lucena concretamente, en el centro de salud, yo cuando he preguntado datos siempre me han dicho que hay en torno a unas 3.000 personas con diabetes. Tenemos que tener en cuenta que los centros de salud solamente tienen censado a las personas con diabetes tipo 2. Porque las personas con diabetes tipo 1 pues las gestionan los endocrinos en los hospitales. En el hospital de aquí, Infanta Margarita de Cabra, uno por la situación que hemos tenido, que hasta hace poco tiempo ni siquiera teníamos endocrino, pues no teníamos un censo muy claro porque muchas personas con diabetes tipo 1 de aquí de Lucena pues se trasladaban para que las visitasen, las viesen en Córdoba o en Málaga o en Sevilla, en otros hospitales que no era el Infanta Margarita. Y en cuanto a niños, pues igual los niños con diabetes tipo 1 los visitan también en los hospitales. No tenemos datos de cuántos niños los llevan o los gestionan aquí en Lucena, porque ocurrió igual. La mayoría los han estado llevando hasta hace poco en Córdoba, ahora están muchos volviendo aquí a Cabra. Pero sí tenemos un dato de Intercentro del año pasado, concretamente, que nos decía que había en torno a unos 50 niños escolarizados con diabetes tipo 1. Cuando digo niños escolarizados con diabetes tipo 1, nos referimos a primaria y secundaria. Los de educación infantil, de guardería, para hablar más claramente, no están censados en intercentro. Por lo tanto, los pequeñitos no entran ahí. Y ya una vez que pasan de la ESO, de la secundaria, pues tampoco tenemos datos. Estos ya entrarían en los de adultos, que tendrían los datos en los hospitales. No los tenemos nosotros. Dentro de estas líneas generales que hemos definido en cuanto a las personas afectadas, ¿qué papel juegan las asociaciones colectivos como Diabetes Lucena? Bueno, pues el
primer papel y el más fundamental, yo creo, y el más necesario, es el de acompañamiento. Es imprescindible que las personas, sobre todo en el momento del debut de diabetes, pues se sientan acompañadas y sepan dónde acudir para resolver todas las dudas que puedan tener. Partiendo ya de ahí, pues ayudamos con formación, todos los años hacemos jornadas formativas, hacemos talleres personalizados cuando una persona, un asociado o cualquier persona lucena necesita que se le ayude, pues la instalación de un sensor nuevo, se me ocurre, por ejemplo, en alguna dieta más concreta, más específica, en un medicamento que le puedan poner y le pueda eso afectar a los niveles de glucemia que tienen en el organismo. Le damos formación también en casos concretos, ¿no? Y aparte de eso, también formación legal. Por ejemplo, cuando un niño debuta, pues a la madre o al padre se les puede informar sobre la posibilidad que tienen de pedir una reducción y un subsidio por cuidado de menor afecto a enfermedades graves. Uh-huh. Se les facilita toda la información que necesitan para ello. Una persona que universitario que tiene exámenes o tiene oposiciones, y también hay en la ley un resquicio en el que si tiene una hipoglucemia durante el tiempo del examen, pues puede solicitar luego que se le amplíe el tiempo para examinarse en el mismo tiempo que ha estado en hipoglucemia. Uh-huh. Claro, siempre que se demuestre en el momento en el tribunal, se avisa, oye, mira cómo está pasando esto, hoy en día tenemos sensores, que es muy fácil enseñarlo, y bueno, pues el tribunal lo tiene en cuenta, está pendiente, cuando repone, le dan después ese tiempo de tiempo es un derecho que tienen de ese tiempo extra. Temas legales en el trabajo. Nos encontramos con personas que en su trabajo no les dejan tener, por ejemplo, el glucagón en la nevera. Pues eso es algo que es que por ley que es que lo tienen que tener, porque es que es un medicamento para un momento de urgencia para salvar la vida de una persona, no estamos hablando de otra cosa. Pues si ese glucagón necesita tener pues una temperatura determinada o necesita, pues se le tiene que facilitar a esa persona. Son muchas las situaciones en las que bueno, pues necesitan asesoramiento legal para poder llevar su enfermedad y su vida con total normalidad. Uh-huh. Para eso también está. Hablamos de diabetes y no sé si la gente tiene claro cómo se produce la diabetes, si es una enfermedad que se puede evitar, si hay unos comportamientos que favorecen la aparición de la diabetes o si se trata de una enfermedad meramente genética que cuando aparece, aparece. Está claro que es una enfermedad que a día de hoy no tiene una curación, pero ¿qué factores pueden desencadenar la aparición de una diabetes y hasta qué punto son evitables? Bueno, pues aquí sí que tenemos que diferenciar entre los distintos tipos de diabetes que hay. Por una parte está la diabetes tipo 1, que nos dicen que puede estar provocada por factores genéticos, que puede ser provocada por factores medioambientales, que puede ser provocada por determinados virus que confunden a nuestro sistema autoinmune. Lo que sí está claro es que es una enfermedad del sistema autoinmune, hasta ahí sí. ¿Qué factor provoca que se desencadene? Pues todavía, claro, no se sabe, no nos lo dicen. Pero al ser una enfermedad del sistema autoinmune, contra eso no podemos hacer nada. O sea, desaparece y una vez que aparece, lo único que tenemos que hacer es pues, seguir las pautas del endocrino, el médico en cada caso y vivir con ella, aprender a vivir con ella. Ahora, por otra parte está la tipo 2, que la tipo 2, en contra de lo que muchos pensamos, no solamente se da en adultos, también se puede dar diabetes tipo 2 en niños. Hay muchos niños que, por las condiciones, por la vida que llevamos hoy en día, ¿no? Pues se les da de comer mucha bollería, aunque cada vez estamos intentando concienciar más y en los colegios, por ejemplo, tiene la Junta de Andalucía el programa de la fruta para que los niños aprendan que se puede desayunar fruta, pero hay muchos niños que siguen llevando el bollicao, perdón, no sé si puedo decir la sí, marca. Sí, claro que sí. Bollería, productos de bollería en al general. Colegio. Vale. Y eso no es sano, eso a la larga pues, puede provocar un sobrepeso y el sobrepeso puede provocar una diabetes tipo 2. El llevar una vida sedentaria, no hacer nada de deporte, eso también puede llevar una diabetes tipo 2. Son los dos pilares fundamentales que podemos controlar para que a lo largo de nuestra vida pues, no tengamos esa diabetes tipo 2, no la padezcamos. Uh-huh. Independientemente de que la genética también puede afectar porque el páncreas es un órgano más que se puede empezar a cansar y a lo largo de nuestra vida, al final de nuestra vida, podemos tener una diabetes tipo 2 aunque nos hayamos cuidado, pero sí que
en vez de aparecer a los 50 años o a los 60, pues puede que aparezca a los 70, a los 80, podemos alargar ese proceso si nos cuidamos con dieta y ejercicio. Es muy común pensar que la diabetes tipo 2 es justamente una enfermedad de personas mayores, y también nos ha llamado mucho la atención, preparando esta entrevista, el hecho de que se considera desde la propia sanidad pública que hay un elevadísimo número de personas que padecen diabetes tipo 2 y que no son conscientes de ello. En ese sentido, ¿qué se puede hacer y qué papel jugáis también las asociaciones? Bueno, para la detección de la diabetes desconocida, que es como nosotros lo llamamos, fundamental pues hacerse una revisión anual, pues cuando ya cumplimos los 40, ¿no? Como quien dice, pues una analítica de sangre al año, y ahí pues saldría perfectamente si hay una diabetes tipo 2 o no. Pero también nosotros pues tenemos las mesas informativas, que en las cuales hacemos lo que se denomina screening, que son controles glucémicos capilares, que son totalmente indoloros, y cualquier persona pues que nos vea como una mesa informativa en cualquier momento, habitualmente lo solemos hacer dos veces al año, pero en cualquier momento se puede acercar y hacerse un control capilar de manera gratuita, indolora, y al menos ver si en ese momento pues el nivel glucémico que tenga es un nivel normal o adecuado. De todos modos, si alguno tiene algún síntoma que podamos definir como síntoma de diabetes, como son mucha sed, pérdida de peso de manera muy rápida sin ningún otro síntoma, sí, nada más que decir, anormal, ¿no? De manera normal, mareos, vómitos continuados que no se sepan de dónde son, lo voy a decir aunque suene, pero mal carácter, también se pone mal carácter cuando no tiene el azúcar alto, pues lo que debe de hacer es hacerse un control capilar. Acudir a nosotros o en cualquier farmacia, se lo pueden hacer también en ayunas, es lo ideal. Y se hace un control capilar. En un momento dado se sabe uno si tiene uno diabetes o no. Uh-huh. Es muy simple. En Diabetes Lucena habéis puesto desde el principio el acento de vuestra actuación sobre la diabetes infantil y sobre la necesidad de propiciar una mayor investigación en relación con esta enfermedad. Sé que trabajáis con Diabetes Cero, que es una fundación a nivel nacional muy preocupada por este asunto. ¿Cómo entráis en contacto con ellos y un poco qué balance hacéis de esa colaboración con una entidad mucho mayor de carácter nacional como Diabetes Cero? Bueno, pues son 6 años los que llevamos ya con nuestra asociación, y desde el primer momento entramos en contacto con Diabetes Cero. La Fundación Diabetes Cero es una fundación que la formamos papás de niños con diabetes y adultos con diabetes tipo 1. Quería incidir en esto porque no solamente es de niños, sino a nivel nacional para niños y mayores con diabetes tipo 1. El principal objetivo que tienen es recaudar fondos para la investigación en diabetes tipo 1, puesto que ya he dicho antes que es la que de manera descontrolada aparece y no podemos hacer nada. La tipo 2 podemos controlarla o al menos retrasarla, ¿no? Pero la tipo 1 no. Entonces entramos en contacto con ellos. La presidenta de Diabetes Tipo 1 la conocí yo en un congreso que estuvimos nosotros desde Diabetes Lucena, recién creado, fuimos a un congreso y los conocimos. Y conocimos también al equipo médico, porque la Fundación Diabetes Cero no solamente la forman pacientes, sino que también hay un equipo médico de científicos que están en la directiva de esa fundación, y es como un comité asesor que evalúa proyectos de investigación que van llegando, y son los que deciden al final, que ellos son los que tienen el conocimiento, qué proyectos se pueden subvencionar y qué proyectos no, con el dinero que distintas asociaciones, familias y el público en general recaudan para la fundación, ¿vale? Entonces, nuestra relación con ellos es muy estrecha, porque estamos en contacto continuado con ellos. De hecho, el año pasado fuimos a visitar de la mano de la Fundación Diabetes Cero CABIMER, que está en Sevilla, que es un centro de investigación biomolecular en la que hay varios proyectos de investigación en diabetes tipo 1, uno de ellos del doctor Gautier muy avanzado. Y bueno, dado que nosotros recaudamos fondos para investigar, pues consideramos en su momento que una herramienta muy buena para saber a qué proyecto de investigación destinábamos el dinero, dado nuestro desconocimiento científico, pues era la Fundación Diabetes Cero, que sí que tiene ese respaldo científico. Ellos están en Écija, tienen en Écija su central, que está aquí al ladito,
Lo hemos visitado, yo he ido a Écija en alguna ocasión y he estado tomando un café con su presidenta y con su directiva y tenemos conocimiento de cómo trabajan, de cómo funcionan y la verdad es que estamos encantados de trabajar con ellos, además de manera muy estrecha. Sabemos que los tratamientos van avanzando. Hoy la calidad de vida de un enfermo con diabetes es muy superior a la que podíamos hablar hace 20, 30 o 40 años. Sin embargo, parece que no se avanza demasiado a nivel de una posible curación y en ese aspecto es importante la labor que realizan estos centros de investigación y que apoyan fundaciones como Diabetes Cero, con las que colabora la Asociación de Diabetes de Lucena. ¿Qué reivindicaciones plantea y en este momento desde las asociaciones, como pacientes, como familiares de pacientes, a la administración? Un poco, ¿cuál es la plataforma reivindicativa en un día como este, a las puertas ya del Día Mundial de la Diabetes? Bueno, nosotros como Diabetes Lucena y como miembro de la Fundación Diabetes Cero, nuestra principal reivindicación desde que nos creamos es que se aporte más dinero para investigación específica, esto es muy importante, en diabetes tipo 1. ¿Vale? Porque si conseguimos curar la diabetes tipo 1, ya no necesitamos de muchos adelantos que son específicos para diabetes tipo 1, porque la diabetes tipo 2 es totalmente diferente de gestionar, la manera de gestionarla es totalmente distinta. Entonces, nuestra reivindicación principal desde el momento en que nos creamos, pues, es esa. Investigación específica en diabetes tipo 1, porque a veces te dicen los políticos que se destinan muchos fondos a investigación, pero si no es específica, ese dinero se va y no llega a nosotros, que aunque sea una partida chiquita de investigación específica, pero esa llegaría. Si es una partida muy grande, pero no se especifica para qué, pues al final ese dinero se va a otras cosas que también son importantes, pero no nos llega. ¿Vale? Entonces, esa es como la asociación y como la Fundación Diabetes Cero nuestra reivindicación principal. Ahora, como miembros de la Federación Española de Asociaciones de Diabetes, la FEDI se llama su nomenclatura, pues este año estamos pidiendo muchas cosas en nuestro manifiesto, entre ellas la concienciación, la educación. En diabetes tipo 1 es verdad que tenemos bastante educación, pero en diabetes tipo 2 penosamente no se les da la educación necesaria para poder gestionar su enfermedad. Hay lo que decía, muchas reivindicaciones que casi se repiten además cada año. En medios, en tecnología para ponerla al alcance del paciente. Tienen un listado de 10 o 12 distintas partidas en las que estamos pidiendo continuamente y constantemente que se nos atienda y que se nos ayude. Y bueno, pues es verdad que hay adelantos, pero no llegan donde tienen. Hay un dato que hemos encontrado hoy, buceando un poco en internet también y buscando documentación sobre la diabetes en España. Y hay que decir que en España concretamente se han alcanzado los 15.500 millones de dólares de gasto en pacientes con diabetes y que España es uno de los 10 países del mundo en los que existe un mayor gasto sanitario relacionado con la diabetes. ¿Es posible que esa sea la causa de que no se avance en esta enfermedad, en la investigación en esta enfermedad? Quizá ese gasto farmacéutico exagerado y el hecho de que haya empresas detrás que reciben ese dinero hace que se invierta más en el tratamiento que en la búsqueda de soluciones para la enfermedad. Yo quiero creer que eso no es así y voy a explicar por qué. Solamente el 10%. Estamos buscando cura y ya hemos dicho que la cura, en principio, sería para la diabetes tipo 1 porque es del sistema autoinmune. Que esta cura a la larga se pueda también extrapolar a la diabetes tipo 2, no lo sabemos, pero en principio hablamos de cura para diabetes tipo 1. Solo el 10% de las personas con diabetes padecen diabetes tipo 1. Es decir, el 90% restante, que son tipo 2, van a seguir teniendo ese gasto. La mayoría de personas con diabetes que tienen secuelas son las personas con diabetes tipo 2. ¿Por qué?
Porque la diabetes tipo 2 la puedes tener durante años sin darte cuenta de que la estás teniendo. Es una enfermedad muy silenciosa. La tipo 1 no. Cuando una persona debuta en diabetes tipo 1, se sabe. Porque el coma hiperglucémico llega pronto. Entonces, no es posible que tú durante tanto tiempo tengas una diabetes tipo 1 muy descontrolada con los medios que existen hoy en día y mirando uno por sí mismo. Claro, aquellas personas que se dejan, sí. Lógico. Pero cuando uno se controla medianamente su enfermedad para llegar a tener secuelas, tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, ese gasto sanitario va a seguir estando. Además, si planteamos la situación, va a haber una cura, vale, pero la cura que nos están vendiendo no es una cura de te opero y estás curado para siempre, no. La cura que nos están vendiendo es algún tipo de fármaco que va a controlar el sistema autoinmune. Y ese fármaco probablemente sea una pastilla o como tienen las personas con tiroides, pues algo que tú te tengas que tomar o que poner de manera continuada para que ese sistema autoinmune esté controlado. ¿A qué precio van a vender ese fármaco? Entiendo. Entonces, yo desde el conocimiento que tengo, antes pensaba que sí, que es que no interesaba, pero cuanto más te vas metiendo en los proyectos de investigación y más vas viendo y más vas conociendo, el conocimiento que tengo ahora mismo me hace pensar que no sea así, porque además si no es que me hundo, tengo que pensar que no puede ser así. Entonces, mi punto de vista es que no es ese el motivo, que realmente está descontrolado, porque ya nos dicen los científicos que ya consiguen que el páncreas genere insulina. O sea, que nuestro problema es que el páncreas deja de generar insulina, porque el sistema autoinmune ataca a las células beta, que son las productoras de la insulina. Pero hay otras células en el páncreas que se llaman células alfa, y los científicos nos cuentan que con un procedimiento que se llama transdiferenciación, esas células alfa son capaces de producir insulina. Lo que no saben es durante cuánto tiempo el sistema autoinmune no las va a volver a atacar. A atacar, entiendo. Entonces, la fórmula de curación que nos están vendiendo es una fórmula de curación que interesa a la farmacéutica. Por eso quiero creer, bueno, que más pronto que tarde. Esperemos que así sea, aunque no disminuya el gasto farmacéutico, pero por lo menos que desaparezca, claro, la diabetes tipo 1. Claro. A corto plazo. Bien, hablamos, si te parece, de las actividades que celebráis en estos próximos días. Sí. Mañana, día 14, la más inmediata, esas mesas informativas, ¿no? Sí, el día 14 pues estaremos en Plaza Nueva. Solemos ponernos al lado de la iglesia de San Mateo. Y estaremos de 11 de la mañana a 1 y media y luego de 5 de la tarde a 7, pues con nuestras mesas informativas informando a todo el que se acerque, realizando controles capilares a todo el que quiera y, bueno, pues con nuestro decimillo de lotería de Navidad, hay que decirlo, nuestras pulseritas y nuestras cositas para recaudar fondos. Entonces, esa es la primera actividad que tenemos el 14, que la vamos a complementar con algunos centros educativos, colegios, que se unen a se quieren unir a ser colegios solidarios de la Fundación Diabetes Cero y, bueno, en ella vamos a realizar alguna actividad. Vamos a izar una bandera de la Fundación en el recreo, se van a poner algunos vídeos en la aula, se van a repartir algunas marcapáginas divertidos para los niños, de camino fomentamos la lectura. Y en algunos centros, los que es el primer año que hacemos actividad, además, se va a hacer un juego sobre alimentación infantil, ¿vale? Sobre alimentación mediterránea infantil para fomentar, pues, la alimentación saludable. Y además de esos actos, luego el día 18 y 19 hay algunas actividades más, cuéntanos. Sí, el día 18 en el Círculo Lucentino, a partir de las 10 y media de la mañana, pues invitamos a todo el que quiera acompañarnos a tener un desayuno saludable con nosotros y luego habrá una jornada de la mano de Dani Hans, que es nutricionista y deportista y padece diabetes tipo 1 desde que era también niño y, bueno, pues va a ir sobre nutrición y deporte, que es su especialidad, y una jornada informativa en la que, bueno, nos va a formar y nos va a comentar como profesional y como persona con diabetes tipo 1 cómo poder llevar de manera equilibrada esa mezcla de nutrición y deporte. Un tema muy interesante porque parece en principio que puedan ser dos cosas contradictorias, sin embargo, la realidad nos demuestra que hay muchísimos deportistas que son diabéticos tipo 1 y que a pesar de eso pues pueden realizar su actividad en primeros niveles, ¿no? No, es que yo le voy a dar la vuelta. Es que es uno de los pilares fundamentales para controlar la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, el deporte y la nutrición. Son los dos pilares fundamentales
al que hay que añadir otra pata más, que sería, bueno, pues el tratamiento, ¿no? Que nos pone el médico. Pero tratamiento, alimentación y deporte es la herramienta para poder mantener a raya nuestra... Pues siguiendo con deporte, sí, y con alimentación, el día 19 tenemos también otra actividad, en este caso vinculada a una actividad deportiva, y vuestro papel en este caso es el de alimentar a los deportistas y a todos los demás, ¿no? Bueno, decir que entre los deportistas también hay miembros de nuestra asociación. Ajá. O sea que hay deportistas que van a participar en esa carrera, una carrera de obstáculos, y que son asociados nuestros. Y luego, por otra parte, bueno, pues sí, se están ultimando detalles para esa barra solidaria que estará en la ciudad deportiva. Probablemente desde las 9:30 de la mañana comenzaremos, pues hasta terminar con el almuerzo 3:30 de la tarde, y estaremos a disposición de todo el que se quiera acercar a tomar un café, a una cerveza sin alcohol, porque allí no se puede, y aparte que es más saludable la sin alcohol, ¿no? El refresco, en fin, lo que, y tapita, en fin, el que quiera acercarse, pues allí estamos encantados. Muy bien, pues nos queda que invitemos a la gente, sobre todo a aquellas que padezcan diabetes y que todavía no conozcan la asociación, a que se acerque a vosotros. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuál es la forma de contactar con Diabetes sí. Lucena? Bueno, pues en cualquiera de las actividades que hemos mencionado, pues podéis acercaros a nosotros sin ningún problema y sin ningún compromiso. Y luego en redes sociales estamos visibles, tanto por mensajería por redes como por teléfono, van a aparecer nuestros teléfonos, que en cualquier momento pueden contactar con nosotros sin ningún problema. Yo siempre digo que la diabetes no tiene descanso, porque son 24 horas al día lo que uno tiene que estar batallando con ella, y nosotros pues tampoco tenemos descanso. Si queremos apoyar a las personas que viven con ella, tenemos que estar ahí también todo el día. Yo me quedo con un aspecto fundamental de la asociación, y que conozco perfectamente y en primera persona, y es esa posibilidad que tienen las personas que debutan en diabetes y que se encuentran ante un mundo absolutamente desconocido y absolutamente cruel en ese momento, de contactar con vosotros y de tener, bueno, pues una mano que les guíe en esos primeros pasos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Estamos aquí para apoyar a todas las familias, sobre todo el momento del debut, el momento más crítico, porque luego cuando uno ya aprende a gestionar la enfermedad, pues uno con una vida ordenada puede hacer prácticamente de todo. Pero el momento del debut es un momento, es un cambio en la vida, y hay que asumir ese cambio, asimilarlo y aprender a gestionar la enfermedad. Y siempre, por eso decía al principio, la principal labor que podemos hacer es la de acompañamiento, acompañar sobre todo a la familia en ese momento del debut. Muy bien, pues muchas gracias, María del Mar, por estar con nosotros, por hablarnos de diabetes. Ha sido una conversación, yo creo que enriquecedora, y ya saben, tenemos en Lucena una asociación que se llama Diabetes Lucena y que está ahí para ayudar a cualquier persona que tenga cualquier problema relacionado con este padecimiento. Están ahí, y lo importante es utilizar a la asociación y también hacerse socio. Sí, muy importante reivindicar el asociacionismo, se dice, ¿no? Asociacionismo. Es muy importante porque al final nos piden números. Yo siempre digo lo mismo. Cuando vamos a hablar con el político que toque en ese momento, lo primero que te dicen es cuántos sois. O sea, cuantos más seamos, pues más podemos conseguir, porque al final estamos arrastrando más votos. Yo soy muy cruda cuando lo digo, pero es que es así. Entonces, ¿por qué se han conseguido los sensores de manera gratuita para todas esas personas? Primero con diabetes tipo 1, después embarazadas, después algunos con diabetes tipo 2 también. Estamos avanzando en ello, porque somos muchos. Cuantos más asociados seamos, más podemos conseguir. Entonces, es muy importante asociarse. Una cuota pequeñita anual, que al final eso te lo gasta uno un día que salga tomándose una cerveza, no supone prácticamente nada para una familia, y ya no es la cuota representativa, ya no es la cuota, ya es el decir: aquí estamos, tenemos diabetes y formamos parte, pues, de este grupo de personas que tenemos esta necesidad y necesitamos soluciones. Para ello es muy importante asociarse. Ojalá que lleguen esas soluciones. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros.